La fiscalía abrió una indagación en contra del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien el sábado pasado en un discurso habló de la necesidad de conformar un ejército paralelo. Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército. Nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeros y compañeras. Nuestra propia seguridad, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades. Mediante un comunicado, la Fiscalía anunció la investigación y recordó que el artículo 349 del Código Penal sanciona con prisión de 5 a 7 años a quienes conformen cualquier cuerpo paralelo a la policía y a las Fuerzas Armadas. Ante las reacciones a su discurso, Vargas emitió un comunicado en el que aclara que no se refería a la creación de un ejército paralelo, sino al fortalecimiento de la Guardia Indígena, que son cuerpos de seguridad que funcionan en varias comunidades. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también advirtió a Vargas. Esto no lo puede anunciar y no lo puede hacer ninguna persona en el país. Cualquier intento de pretender una organización armada o una organización de fuerza por fuera de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, no solamente que no corresponde en un Estado de Derecho, no corresponde en un Estado democrático y está tipificado en el Código Penal. No es la primera vez que Vargas expone un discurso beligerante de similares características. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, ¡quítanle apoyo! En su último discurso, Vargas llamó a sus seguidores a mantener la resistencia al gobierno y a prepararse para nuevas acciones. Aclaró también que la CONAIE no aceptará ningún cambio a los subsidios a los combustibles.